Bienvenidos y bienvenidas a Uno por Uno, este programa de ejercicio periodístico de participación y opinión de los temas de interés público. Hoy estoy acompañado de Rodrigo González, Sergio Menchaca y el presidente del partido del Comité Revolucionario Institucional, Salvador González, ingeniero Salvador González, y también director de Desarrollo Social. Y sin más preámbulo, bueno, y un servidor, Eric Javier Huerta. Y sin más preámbulo, ingeniero, quiero comenzar por este punto. Se ha hablado mucho si es ético o no el que usted posea dos puestos de representación popular, en este caso director de Desarrollo Social dentro del gobierno municipal, y también que sea presidente del partido. ¿Es ético? ¿Está dentro del universo de la política y el deber ser el que un miembro quiera dos puestos de representación popular? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Les agradezco la invitación que nos hizo el ingeniero Huerta de Telecable, a ustedes jóvenes que nos hacen el favor de invitarnos. Bien, en relación a esta pregunta es muy interesante. Quisiera irme con algunos antecedentes. Hace aproximadamente un año, por el mes de junio, en la segunda semana, que el ingeniero Juan Aboites era precisamente presidente del Comité Directivo Municipal del PRI y candidato a la presidencia municipal. A las dos semanas que se vino toda la responsabilidad muy fuerte, me llamó y me comentaba que si le podía apoyar precisamente en la presidencia del Comité Directivo Municipal. Y bueno, pues mi respuesta fue que si él creía que yo tenía el perfil para ocupar ese lugar, lo hacía con todo gusto. En el trayecto de él ya ganar y en la conformación del ayuntamiento, me hizo una nueva pregunta, que si me interesaba trabajar en la administración. Igual, pues la respuesta fue que yo tengo ya 3 años de jubilado y le comentaba que con todo gusto, o sea, respuesta inmediata, es que sí me interesaba. Me hizo otra pregunta, ¿dónde te gustaría? Le dije, ingeniero, ahí sí tienes que decidirlo tú. Donde tú creas que yo pueda apoyarte, lo haré con todo gusto. Oye, ingeniero, nada más aquí rápido que se me quiere. Mencionó algo ahí que me llamó mucho la atención, que el alcalde, que el presidente municipal, Juan Aboites, le dijo, ¿dónde le gustaría? Así es. O sea, no se busca un perfil para cada puesto en sí, sino usted tuvo la oportunidad de escoger, sí, sin tenerla, o sea, si le hubiera gustado deportes, a lo mejor hubiera escogido la dirección de deportes o de cultura, a lo mejor, sin tener el perfil indicado para ocupar ese puesto. A lo mejor, yo creo que el perfil, vuelvo a lo mejor no me expliqué, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que él como presidente, pues tiene que jugar precisamente el perfil que tiene la gente donde él crea conveniente, en los lugares estratégicos que él crea conveniente, ¿no? Pero regresando a la pregunta de Eric y aterrizándolo un poquito más en el, ¿se debe de ser director técnico del equipo de fútbol y jugar al mismo tiempo? Porque realmente usted es el que le diría a su mismo partido, oye, pues estamos haciendo esto mal, estamos haciendo esto mal, vamos a mejorarlo para seguir en el agrado de la ciudadanía. Entonces, al momento de que usted se mete a una gestión, ya no puede ver el partido como un director técnico que debe ser. ¿Sabes qué? No se está defendiendo bien, hay que atacar de esta manera. Pero al momento de estar jugando usted también, o estar trabajando dentro de la presidencia, no lo podría ver a lo mejor desde un punto de vista objetivo. Simplemente nosotros como Desarrollo Social, cuando hacemos consulta ciudadana, claro está que vemos la necesidad de la gente. Bueno, si me permiten, antes de continuar, tenemos que hacer un corte comercial. Les recuerdo que estamos en Twitter y en Facebook para que nos envíen sus comentarios. Ahí van a aparecer los cintillos con nuestras cuentas. Regresamos a Uno por Uno, acompañados del ingeniero Salvador González, aquí hablando sobre sus puestos políticos. Hasta luego. Ya regresa Uno por Uno. ¿Qué tal? Regresamos aquí a Uno por Uno, acompañados del ingeniero Salvador González Torres, a quien reitero nuestro agradecimiento por participar en este programa, presidente del Comité Directivo del Revolucionario Institucional y director de Desarrollo Social. Ahora, pasando a otro tema, de acuerdo a las últimas declaraciones del presidente líder del Partido Verde Ecologista, Enrique Torres León,
apunta que varios funcionarios pertenecientes a su partido fueron acosados para que se cambiaran al Revolucionario Institucional, y esto pues obviamente apunta a un a que quebró la alianza. ¿Realmente la alianza terminó? ¿Y qué responde ante estas declaraciones? Bueno, las declaraciones son responsabilidad, ¿verdad? Y cada quien es libre de decir lo que siente, lo que piensa. Nuestro partido PRI es abierto, tiene los brazos abiertos para aquella gente que quiera integrarse a nuestro partido. Afortunadamente no hemos tenido necesidad de ese acoso. O sea, pues ya vuelvo a insistir, puede decir lo que quiera, ¿verdad? Simplemente respetamos sus opiniones, pero aquí a nadie forzamos, aquí todos tienen esa libertad, si quieren trabajar con nosotros, serán bienvenidos. ¿A qué se debió esa ruptura en la relación? No, miren, en ese sentido es un partido ajeno al nuestro. Una cosa fue la coalición que tuvimos en campaña, pero otra cada quien tiene sus propios estatutos. ¿Y la relación con Enrique Torres León actualmente cómo es, bueno, de parte del PRI? Lo digo porque en un momento cuando estaba esa coalición, esa alianza para la presidencia municipal, pues bueno, había una relación muy estrecha. Actualmente, ¿cómo es esa relación con Enrique Torres León? Bueno, ha sido Enrique, lo conozco años, ¿verdad? Sin embargo, hemos tenido una amistad que digamos muy, muy estrecha. Cuando él fue presidente, yo fui regidor y pues hasta ahí hubo muy buenas relaciones. Ahora que se dio esto, pues básicamente le tocó al ingeniero Juan la parte de la coalición. Pasemos al tema tan polémico de la directora de Protección Civil, que fue trending topic, apareció en medios nacionales, María Guadalupe Pineda, un caso para el análisis de las plataformas políticas. Respecto a esto, yo le pregunto, ¿qué está haciendo el Partido Revolucionario Institucional para que su movimiento posea verdaderos líderes y no oportunistas que buscan puestos o becas de 3 años? ¿Cuál es la situación de María Guadalupe Pineda? ¿Va a ser expulsada? Bueno, en este sentido, afortunadamente tenemos una estructura muy importante en nuestro partido. Aparte del Frente Juvenil, son otras líneas que tenemos de las diferentes secretarías de muchos jóvenes. Y claro está que nosotros, dentro de nuestra estructura, tenemos un instituto de capacitación. ¿Fue capacitada? ¿Mandé? ¿Fue capacitada? Lupita a lo mejor no alcanzó la capacitación. Ella realmente llegó precisamente ya durante campaña. Perdón, me equivoqué, ¿eh? Es Mancera, no Pineda. Okay, estaba. Okay. No, nosotros tenemos dentro de los registros que cualquier gente que tenga la voluntad de registrarse con nosotros, cuidamos mucho, en primer sentido, lo referente a la capacitación. Y la pregunta que me estaba haciendo en cuanto a los jóvenes, cómo los impartimos precisamente para todos, jóvenes, adultos, un curso de capacitación. Tenemos un instituto de capacitación dentro de nuestra infraestructura organizacional que se llama ICADEP. Entonces, él es el encargado de capacitar a todos los militantes en este caso. Vuelvo a insistir, es que los consejos son los números muy buenos, son 80%. Es partidista, ¿son partidistas los consejos? No, son ciudadanos. O sea que si ahorita fueran las elecciones de nuevo, ¿ganaría por un 80%, Juan? Quizás no con el 80%. Pero lo que me está diciendo. Sí, bueno, pero estoy calificando esto en cuanto a la actuación. Son números hermosos. En cuanto a la actuación, no ahorita de... Pues lo es aceptación, o sea, bueno, votarían sí, lo acepto de no... Es un... Pero no restó sí, demasiados puntos. Ajá. El que haya fracasado el plan de seguridad de 100 días que había propuesto en su toma de protesta el ingeniero Juan Aboites, y de pronto todo se echó abajo y no ha habido resultados concretos. Bueno, es que todos quisiéramos que fuera a la voz de ya, como si tuviéramos la varita mágica, ¿no? Pero quiero comentar que este problema que tenemos no es únicamente en Cortázar, es generalizado. Ajá, quizá la meta, lo que le faltó a la meta, yo sí lo veo muy personal, es haber llevado a cabo un diagnóstico. Un análisis al respecto cuando están
dentro como candidatos? A lo mejor sin tener... ¿O ya eso, después de que fracasó el plan? No, es que cuando uno es candidato, no sabe la infraestructura con la que nos vamos a enfrentar. Es decir, no tenemos... Pero ya tiene que tener más o menos noción de qué es lo que va a ir pero a hacer. Pero muy superficial, ¿no? Porque la gente nos puede decir, lo primero, seguridad. Pero nos falta la parte de infraestructura. Yo vuelvo a insistir, si Cortázar... Entonces estamos jugando a que entran a la gestión, a la administración municipal... Y tienen que aprender cómo se da, cómo están manejadas las cosas que hay y con qué pueden actuar. Y después de eso, hacer un diagnóstico, hacer un plan y echar para adelante los... No, pero no es jugar, ¿verdad? Yo creo que en esta situación no se juega con la ciudadanía. Yo creo que en este sentido, un diagnóstico más a fondo de cómo nos dejaron en principio la administración. Le repito de nuevo, 9-8... Y nada de calificación. ¿Qué calificación le daría para la administración de Jesús Oviedo? De Jesús Oviedo, un 8. ¿Y de Elías? Pues un 6. ¿Y de en este momento de los meses que va de la presidencia de Juana Boites? Un 8. ¿Un 8? Así es. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Está seguro usted que el Partido Revolucionario Institucional vuelva a repetir en las siguientes elecciones? Tenemos fe, tenemos confianza. Yo creo que... Esa es una meta que traemos. Esta fue una producción de Capecor Media Studios.